Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estados más pobres de la República Mexicana. Estas tres entidades federativas, el presidente le está dando mucho apoyo con el fin de que salgan del rezago social que viven sus comunidades. Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyos para el bienestar reciben de todo el país. En el caso del estado de Oaxaca, grandes obras quedaron en el olvido, abandonadas, inconclusas por los malos gobiernos. Dos grandes autopistas quedaron en completo abandono desde hace más de 10 años. Una que comunica a Puerto Escondido y otra que conduce al Istmo de Tehuantepec. Cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la presidencia de la República, inmediatamente viajó a Oaxaca para iniciar con los trabajos de estas dos autopistas. En el camino Mitla-Tehuantepec, que se está construyendo desde hace muchos años, pero se dejaba y ahora hemos tomado la decisión de concluirlo. Es un compromiso que tenemos con el pueblo de Oaxaca y con el pueblo de México, porque es un camino importante de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, como tenemos también el compromiso de terminar el camino de Oaxaca a Puerto Escondido. Hoy, estas vías de comunicación están trabajando y siguen avanzando. En esta ocasión, hablaremos sobre la autopista Mitla-Tehuantepec. Una autopista que forma parte de una longitud de 169 kilómetros. Reducirá 2 horas el viaje de Oaxaca al Istmo. Impulsará el desarrollo turístico y económico de la entidad. Además, beneficiará a más de 80.000 habitantes de 13 comunidades de la región. Contará con 54 puentes, 13 viaductos, 9 túneles y 20 entronques. Esta autopista se localiza al oriente de la ciudad oaxaqueña, por lo que comunicará a la capital del estado con el Istmo de Tehuantepec y de hecho forma parte de la carretera Oaxaca-Istmo de Tehuantepec. Las constructoras siguen trabajando y avanzando. Hace unos meses, el presidente de México realizó un recorrido por estas obras con el fin de llevar a cabo una supervisión y ver que realmente los trabajos se hagan bien. En este mes de junio del año 2022 se concluye la construcción del subtramo 5, carretera Mitla-Entronque-Tehuantepec 2. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó a través de un comunicado que concluyó los trabajos de construcción del subtramo 5 con origen en el entronque Ayutla y destino en el entronque Tepuxtepec de la carretera Mitla-Entronque-Tehuantepec 2. Esta importante obra de ingeniería mexicana, con una longitud de 8.5 kilómetros, cuenta con 5 viaductos que suman 786 metros y 3 entronques. Se invirtieron un total de 2.950 millones de pesos y se generaron 450 empleos directos y 1.400 indirectos. Algunos de sus beneficios son: reduce el tiempo de traslado desde Ayutla a Tepuxtepec de 60 a 20 minutos. De igual forma, de Ayutla hasta la comunidad de Llano Crucero, disminuyendo de 75 a solamente 25 minutos. El subtramo 5 conecta de manera directa mediante 3 entronques: entronque Ayutla, entronque Loma Larga y el entronque Tepuxtepec, a las comunidades de Colonia Minas, Loma Larga, Santo Domingo Tepuxtepec, Tierra Blanca y Llano Crucero,
que son alrededor de 10.000 habitantes. En lo que se refiere a las obras de construcción del entronque La Chisilá al subtramo 15, que comprende el entronque nuevo La Chiguirí, entronque Tehuantepec, se concluirá en diciembre del 2022. Cabe señalar que estas obras son parte del gran proyecto Mitla Entronque Tehuantepec, que es una autopista tipo A2 de 169 kilómetros de longitud, con un ancho de corona de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamiento de 2.5 metros. Esto permitirá desarrollar velocidades de 90 hasta 110 kilómetros por hora durante su trayecto. Además, se tiene contemplado un tránsito diario promedio anual de 3.000 vehículos que iniciará al oriente de la ciudad de Oaxaca desde Mitla para comunicarla con el Istmo de Tehuantepec. De los 169 kilómetros ya están en operación 84.5 kilómetros y en proceso de obra 85.7. Los trabajos presentan un avance global de más del 55%. Esta obra fue asignada a la concesionaria Autovía Mitla-Tehuantepec SADCB en el año 2010, a través de un título de concesión y un contrato para modernizar, operar, explotar, mantener y conservar 169 kilómetros. Se estima la conclusión de todo este tramo carretero, de todo el proyecto, en diciembre del 2023. Al concluir, toda la construcción de la carretera Mitla-Tehuantepec 2 ofrecerá una mejor comunicación entre la región del Istmo de Tehuantepec y los estados vecinos de Chiapas, Veracruz y la zona Mije. Además, disminuirá en 2 horas los tiempos de recorrido desde la ciudad de Oaxaca al Istmo e impulsará el desarrollo turístico y económico de la entidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue trabajando muy duro para que esta autopista se concluya antes que se termine su mandato presidencial y así cumplir otro compromiso que hizo en la campaña cuando era candidato. Con este tipo de acciones, vemos claramente que el presidente de la República trabaja para el bienestar del pueblo de México. Amigos y amigas, déjenos sus comentarios sobre los avances de esta obra y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.